Gente bonita, espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos a este su canal. Y en el vídeo de hoy les enseñaré a realizar unos bolsitos a crochet que son muy fáciles de hacer, ya lo van a ver, y además que tienen, como pueden ver, las figuritas de un gatito, es muy bonito, muy fácil, fácil de hacer. Y miren, es por un lado así, y también, pues por el otro, igual. He realizado tres bolsitos, y como como pueden ver pues pueden jugar con los colores así como en este caso pueden cambiarle el color de la asa o agarrador o también pueden ser enteros les comento de que pueden utilizar pues lanas de jersey o chompas como lo llamen en su país de que estén usadas por ejemplo estas las he realizado de un jersey la he deshecho porque ya estaba viejito y ahora como pueden ver lo he convertido en bolsitos Así que ustedes pueden hacer lo mismo, aprovechar las lanas o hilos que tengan y realizar pues fácilmente este bolsito. Allá les enseño cómo de fácil se hace. Vamos al vídeo. Para hacer la bolsita pues vamos a estar utilizando hilo o lana y un crochet obviamente. Pero yo estaré utilizando esta lana que me ha sobrado de una labor anterior y este crochet que es el número 5. Y comenzamos de la siguiente manera. Cruzamos. Nos colocamos bien y ya tenemos así cerrado y comenzamos contando las cadenetas, que serían 55. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez que ya tenemos las 55 cadenetas. Yo les aconsejaría, si ustedes son principiantes, es lo siguiente, con un ganchito, o puede ser una horquilla, con lo que ustedes tengan, o un hilo, pues lo coloquen así de esta manera en esta cadeneta. Así. Y vamos a añadir tres cadenetas más. Una, dos y tres. Porque he colocado este ganchito aquí. Porque es ahí donde voy a introducir para comenzar a hacer los puntos altos. Entonces, tenemos, cogemos presilla y vamos a introducir ahí donde está el ganchito. Ya podemos quitar nuestro ganchito, hilo, si ustedes desean. Y es ahí donde comenzaremos a hacer nuestro punto alto. Y así haremos, como pueden ver. Los puntos altos, si no saben bien, bueno, observen simplemente es tomar presilla y así iremos cadeneta por cadeneta introduciendo así y sacando, tomando presilla otra vez, sacando por dos, cogiendo otra vez presilla y sacando por dos, así se realizan los puntos altos nuevamente, así. matamos dos y otra vez dos y así haremos pues con las cincuenta y cinco que teníamos y que en total con esta que hemos añadido más serán cincuenta y seis yo voy haciendo ustedes ya saben que pueden ir retrocediendo el vídeo y pues viendo nuevamente por si se les va algo o cómo es que se realizan los puntos altos, las cadenetas, etc. Eso es lo bueno de Internet, que ustedes pueden retroceder e ir viendo cómo es que se hace para, pues, ir copiando. Bueno, pues ahora dejarme que yo vaya haciendo los puntos altos todo alrededor y ahora vuelvo. Aquí ya estoy nuevamente y casi ya estoy por terminar lo que sería nuestra fila de cadenetas, es decir, nuestra fila de puntos altos. Esta es el, la primera cadeneta que habíamos realizado, así que vamos a hacer nuestro punto alto en ella. Así de esta manera, es decir, de la misma manera, hacemos nuestro punto alto. Como ya tenemos realizado lo que serían nuestros puntos altos en todas las cadenetas, ahora a continuación lo que vamos a hacer es nuevamente puntos altos, pero por la parte de abajo de nuestra labor. Es decir, vamos a ir cerrando nuestro bolso. Tomamos presilla, introducimos en nuestra primera cadeneta, el ganchillo. Para esconder nuestro hilo este sobrante, pues vamos a colocarlo aquí debajo. Tomamos nuevamente presilla, sacamos así de esta manera y realizamos el punto alto. Eso se realizaría con nuestra primera cadeneta, es decir, la cadeneta que estaba aquí abajo. Pero con las siguientes haremos de la siguiente manera: tomamos presilla y esta, este punto alto corresponde a este otro, ¿verdad? Pues esta es nuestra segunda cadeneta o segundo punto alto que realizamos. Así que le vamos a hacer de la siguiente manera. No vamos a introducir por debajo porque como pueden ver se haría un hueco y lo que no queremos es eso, que se realicen huecos porque si no nuestro bolso no sería pues muy resistente. Por lo que en vez de meter en la cadeneta pues vamos a introducir así al lado de lo que sería nuestra barra o nuestro punto alto. Tomamos nuevamente así de esta manera y hacemos el punto alto. Y así seguiremos realizando, es decir, tomamos presilla y tomamos por aquí, por dentro, nuevamente y hacemos puntos altos. Y así nuevamente, como pueden observar, pues nuestro hilito se está escondiendo, ya no se va a notar. Y nuevamente hacemos lo mismo. Y así vamos realizando nuestros puntos altos. Entre estos puntos altos y estos otros tendremos un total de 112 puntos altos. Vamos haciendo, dejarme que yo acabe de hacer toda esta vuelta y ahora vuelvo. Aquí ya casi tengo terminado lo que sería la vuelta, es decir, tengo 111 puntos y pues acabo dándole el 112. Para eso pues realizamos nuevamente el punto alto. Tomamos presilla, introduciré aquí dentro donde habíamos doblado, es decir, donde habíamos añadido las tres cadenetas, ¿recuerdan bien? Pues tomamos así de esta manera presilla, y hacemos el punto alto. A continuación, pues vamos a cerrar de la siguiente manera. En esta cadeneta, que era la tercera, la que habíamos añadido, vamos a introducir el ganchillo, tomamos presilla y sacamos por las dos cadenetas. Y así ya hemos cerrado nuestra labor. Ahora bien, esto va tomando una forma así como si fuera de un barquito, ¿verdad? Pero esta parte no se ve muy bonita, se ve más bonita de este lado, por lo que le vamos a dar la vuelta así de esta manera, así, y vamos a ir haciendo luego por todo alrededor de estas cadenetas unos nuevos puntos altos. Es decir, esta va a ser la cara exterior y esta va a ser la cara interior. Y continuamos haciendo nuestros puntos altos. Para eso, pues vamos a añadir nuevamente tres cadenetas: una, dos y tres. Y volvemos haciendo, pues por todas las cadenetas, pero a continuación, así de la siguiente manera: vamos a tomar por cada una de ellas, así, es decir, vamos a. Introducir nuestro ganchillo por cada una de las cadenetas, así de esta manera, tomamos presilla y hacemos nuestros puntos altos. Y así haremos en todas las cadenetas, es decir, en las 112 cadenetas. Tiene que haber en todo alrededor. Es decir, que vamos a alzar nuestra labor así, con puntos altos. Como podrán ver, se va alzando así nuestro bolsito con puntos altos. Y haremos cuatro filas de la misma manera. Es decir, vamos a hacer cuatro filas de puntos altos. Pero lo que quería que vieran en realidad es lo siguiente: vamos a trabajar en casi toda la labor de la siguiente manera. Nuestros puntos altos nos van a servir de ayuda. Es decir, cuando nosotros introducimos nuestro ganchillo en las cadenetas, así de esta manera, espero que se pueda ver bien, así. No introducimos solamente por las cadenetas de esta manera, no. Introducimos por el centro de lo que sería el punto alto y la cadeneta, así. Cosa de que nuestra labor pues sea resistente. Entonces tomamos la presilla y hacemos el punto alto. Y así con todas, es decir, no se introducen ni por aquí ni solo por uno no es decir no se introduce por estas dos cadenetas o por la cadeneta así en sí no se introduce por el medio de nuestro punto alto y la cadeneta cosa que como pueden ver no queda ningún orificio y es así más resistente nuestra labor y así vamos haciendo con todos con todos nuestros puntos altos y voy a realizar lo que les he dicho, cuatro vueltas. Es decir, ya estamos por la segunda, vamos la tercera y una cuarta más. Ya teniendo lo que serían las cuatro filas, es decir, ya tenemos lo que sería nuestro bolsito así, tenemos las cuatro filas de puntos altos. Ahora vamos a realizar la quinta fila, es decir, la fila número cinco, de la siguiente manera. Lo que haremos será. Hacer cuatro cadenetas, una, dos, tres, cuatro. Y vamos a hacer puntos altos pasando un punto alto. Y pasaremos este punto alto. Y en el siguiente, pues tomaremos, es decir, haremos ahí un punto alto. Lo que vamos a hacer van a hacer unos cuadraditos. Es decir, hacemos ahora una cadeneta y vamos a hacer otro punto alto, pero pasando, es decir, uno, va pasamos uno y en el siguiente hacemos el punto alto. Así iremos haciendo toda la vuelta número 5 de esta manera. Es que nos tiene que quedar así, unos cuadraditos. Como pueden ver, es pasando un punto alto. Ya tengo hecho lo que sería el punto alto de nuestra quinta vuelta, y vamos a hacer una cadeneta. Y en las tres cadenetas que habíamos hecho para comenzar nuestra quinta vuelta, en la tercera, pues vamos a introducir el ganchillo y vamos a cerrar así de esta manera nuestra quinta vuelta. Ahora lo que vamos a hacer va a ser nuevamente tres cadenetas. Y nuevamente vamos a añadir una más, una cuarta, para poder hacer otro cuadradito. Y vamos a hacer así de esta manera, con un punto alto y sobre otro punto alto. Y nuevamente vamos a hacer otros. Y vamos a realizar así, de la misma manera, pues seis cuadraditos en nuestra sexta vuelta. Una vez que hemos realizado los seis cuadraditos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a rellenar lo que serían tres de estos cuadraditos de la siguiente manera. Hacemos puntos altos, así introducimos por el medio, hacemos un punto alto, otro, así de esta manera. Y vamos rellenándolos. Es decir, donde había una cadeneta, hacemos un punto alto y encima del otro punto alto, pues otro punto alto. Y ya tenemos una, dos y tres. Ahora vamos a hacer un cuadradito vacío. Hacemos una cadeneta y otro punto alto así de esta manera. así tenemos lo que sería ese cuadradito pues, vacío. A continuación rellenaremos de la misma manera pues seis cuadraditos de estos de aquí abajo 1 2 3 4 5 y 6. Rellenaremos igual de la misma manera. Haremos puntos altos en la cadeneta y puntos altos sobre nuestros puntos altos. Y una vez que ya tenemos rellenados nuestros seis espacios de ahí abajo con puntos altos, ahora vamos a hacer pues cadenetas con puntos altos, es decir, vamos a hacer nuevamente cuadraditos hasta llegar a la esquina final. Y ya llegué al final, aquí a la esquina de nuestra labor, es decir, a la mitad de nuestra vuelta número 6. Y para que nuestro vídeo no sea demasiado largo, yo simplemente les voy a explicar lo que sería de un lado del bolso, pero van a hacer la réplica del lado que yo les voy a explicar en la parte de atrás. Es decir, como hemos hecho aquí seis espacios de cuadraditos, igual vamos a hacer seis espacios de cuadraditos de la misma manera. Hacemos cadenetas y barras, es decir, un punto alto. Igual cadenetas y punto alto. Así haremos los seis espacios que nos dice que tenemos que hacer igual en, en el otro lado. Y también haremos lo mismo. Y después de haber hecho lo que serían los seis espacios, pues rellenaremos los tres espacios de igual manera que estaban aquí y haremos el espacio y todo igual es decir haremos la réplica en el otro lado de lo que yo les voy a ir enseñando de un lado y ya tenemos nuestra sexta vuelta hecha como les he dicho yo les voy a ir enseñando lo que sería un lado del bolso ya que el otro lado no es más que la réplica de lo que les voy a enseñar. Ahora vamos a ir con la vuelta número 7. Vamos a hacer nuevamente cuadraditos hasta llegar aquí. Una vez que hemos llegado aquí, pues haremos lo que serían la, los puntos altos, es decir, haremos siete puntos altos. Y haremos dos espacios. En esta ocasión no solo tendremos uno, haremos dos: una cadeneta y un punto alto, y otra cadeneta y un punto alto, pero pasando otro punto alto. Es decir, hacemos dos espacios, dos cuadraditos. Y a continuación haremos puntos altos hasta llegar aquí. Una vez que llegamos aquí con los puntos altos, Vamos a hacer a continuación hasta llegar a la esquina, pues vamos a hacer cuadraditos, es decir, vamos a hacer una cadena y un punto alto así hasta llegar a lo que sería la esquina. Y ya saben que al otro lado tienen que hacer lo mismo que hemos hecho en la vuelta número siete. Como podrán ver ya tengo la vuelta número ocho y serían seis espacios, seis cuadraditos, es decir, los seis cuadraditos estos, más veinticinco puntos altos y los diez espacios o diez cuadraditos también. Y lo mismo, pues, en el otro lado, seis cuadraditos, veinticinco puntos altos y los diez cuadraditos. Ahora bien, vamos a realizar lo que sería la vuelta número 9. Para realizar las vueltas, es decir, para subir los puntos o para subir la labor, ya saben que tenemos que hacer: pues cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro. Y ya empezaríamos haciendo nuestro primer cuadradito o nuestro primer espacio. La vuelta número 9 y la vuelta número 10 serán iguales y, realiz y realizaremos de la siguiente manera. Haremos lo que serían 6 cuadrados, es decir, 6 espacios y haremos 21 puntos altos hasta llegar aquí y haremos un espacio. Y tres puntos altos, y a continuación los diez espacios o cuadraditos que tenemos. Así de la misma manera realizaremos la vuelta número 9 y la vuelta número 10. Para la vuelta número 11, vamos a hacer los seis espacios o cuadraditos. Vamos a realizar 19 puntos altos, 2 cuadraditos o espacios, 3 puntos altos y los 10 espacios o cuadraditos. Para la vuelta número 12, lo que vamos a hacer son los seis espacios, 17 puntos altos, 3 espacios, 3 puntos altos y los 10 espacios. Para la vuelta número 12, lo que vamos a hacer son los seis espacios, 17 puntos altos, hasta aquí. Y haremos una, dos y tres espacios, tres puntos altos y los diez espacios o cuadraditos. Para la vuelta número 13 vamos a realizar los seis cuadraditos o espacios, 15 puntos altos y a continuación haremos cuatro cuadraditos o espacios, pero quiero que vean cómo lo vamos a hacer. Haremos, aquí tenemos una. Dos, tres, y el cuarto haremos con una cadeneta. Cogemos hebra y el punto alto no lo haremos por debajo de estos que serían las, los tres puntos altos que hemos realizado, no lo haremos al lado, es decir, aquí dentro de la cadeneta, de esta manera. Consideramos por eso que es un espacio. En realidad tendríamos cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y los otros dos puntos altos haremos de la siguiente manera: uno debajo del otro, es decir del primero que teníamos, y el otro debajo del segundo. como aquí y hemos hecho un aumento no se preocupen al hacer lo siguiente haremos una cadeneta y un punto alto pero no irá en aquí sino irá debajo del punto alto este así de esta manera tiene que quedarles así es como que la colita pues se va doblando y realizaremos los 10 Cuadraditos que nos faltan, más este, es decir, los nueve que nos faltan. Y así haremos la vuelta número 13. En la vuelta número 14, lo que hemos realizado o vamos a realizar serán 6 cuadraditos o espacios, 13 puntos altos, 5 espacios o cuadrados, 3 puntos altos y los 10 espacios o cuadraditos continuaremos con la vuelta número 15. en la vuelta número 15 lo que vamos a hacer va a ser los seis cuadraditos o espacios ocho puntos altos y a continuación haremos la siguiente manera los espacios haremos una cadeneta, pasaremos dos puntos altos y en el tercero vamos a hacer un punto alto. Y a continuación haremos seis cuadraditos o espacios. Aquí tenemos al segundo, tres, cuatro, cinco. 6 y 7. Es decir, haremos 7 cuadraditos o espacios y haremos nuestros 3 puntos altos. Aquí vamos haciendo la colita y a continuación haremos los 10 puntos de red o cuadraditos o espacios. Y lo mismo haremos en la vuelta de atrás. Como podrán ver en la vuelta número 16, pues ya estamos realizando lo que sería la cabecita del gatito. Y para eso vamos a hacer 5 espacios o cuadraditos, 12 puntos altos, 6 espacios o cuadraditos, 3 puntos altos y los 10 espacios o cuadraditos que nos corresponden. Y lo mismo haremos en la vuelta, es decir, en la parte de atrás del bolso. Para realizar la vuelta número 17 pues vamos a hacer lo que serían 1, 2, 3, 4 y 5 espacios, 3 puntos altos y haremos lo siguiente, haremos una cadeneta, tomaremos presilla y realizaremos 3 puntos altos pero en un mismo lugar, es decir, contaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y introduciremos por aquí nuestro ganchillo, así de esta manera. Y haremos pues un punto alto, dos puntos altos y tres puntos altos, así de esta manera obtendremos lo que sería la naricita de nuestro gatito. Y para hacer el ojito pues simplemente hacemos una cadeneta. Tomaremos presilla y haremos nuevamente puntos altos, pero contaremos 1 2 3 4 y en el cuarto pues haremos lo que sería nuestro punto alto y en estos dos también, es decir, haremos tres puntos altos. Y como pueden ver, ya tenemos la naricita y los dos ojitos de nuestro gatito. Después de haber hecho nuestros ojitos los tres puntos altos, haremos pues seis espacios o cuadraditos, tres puntos altos y los diez espacios o cuadraditos. Para la vuelta número 18 vamos a hacer cinco cuadraditos o espacios, once puntos altos, seis cuadraditos o espacios, cinco puntos altos y nueve cuadraditos o espacios. En la vuelta número 19 lo que vamos a hacer serán cinco cuadraditos o espacios, once puntos altos, siete cuadraditos o espacios, cinco puntos altos y ocho cuadraditos o espacios. En la vuelta número 20 vamos a realizar cuatro cuadraditos o espacios. Y para hacer la quinta vamos a hacer lo siguiente, vamos a añadir dos cadenetas. A continuación vamos a hacer tres puntos altos de la siguiente manera, ya que vamos a formar las orejitas. Introducimos en este punto alto nuestro ganchillo y, y simplemente vamos a matar solamente dos, así de esa manera. Nuevamente tomamos presilla, introducimos el ganchillo en el segundo, tomamos presilla. Y matamos solamente dos. Y nuevamente tomamos presilla, introducimos en el tercero, tomamos presilla y matamos solamente dos. Ahora, estos todos en uno, vamos a matar en uno solo. Así de esta manera obtendremos lo que sería la orejita. Ya teniendo lo que tenemos aquí, la orejita, haremos dos cadenetas, una y dos. Y vamos a hacer un punto alto, pues pasando uno de los puntos altos, es decir, en este. Hacemos el punto alto y haremos otro cuadradito añadiendo una cadeneta y un punto alto, así de esta manera. Hacemos otro cuadradito. Ahora añadiremos dos cadenetas y haremos lo mismo que hemos hecho aquí es decir, vamos a introducir nuestro ganchillo una vez que hemos tomado presilla, introducimos el ganchillo en este tercer, es decir, eh, pues en esta, en ese punto alto, y matamos solamente así a medias el punto alto. tomamos presilla y cogeremos en este otro. tomamos presilla y matamos solamente dos. Nuevamente tomamos presilla y en este último, así de esta manera, pues tomaremos presilla y hacemos esto y ya saben, matamos en uno solo todos estos cuatro. Así de esta manera tenemos la segunda orejita. Una vez que tenemos nuestra segunda orejita, añadimos dos cadenetas y hacemos un punto alto poniendo en este otro punto alto. Una vez que ya hemos realizado lo que sería nuestra segunda orejita, pues ya simplemente es ir tejiendo con cuadraditos o espacios. Y ya tenemos formado nuestro gatito, como pueden ver aquí está con su colita. Y también en la otra parte tenemos a nuestro mismo gatito. <laughs> Y así bonito queda pues nuestro gatito. Venga, ánimo, ustedes pueden. Ya nos queda muy poco para acabar nuestro bolsito. Después de haber realizado la vuelta número 20, la vuelta 21, 22, 23 y 24 va a ser igual. Va a ser el punto red. Es decir, así de esta manera vamos a hacer los cuadraditos. Y ya a partir de la vuelta 25 vamos a realizar lo siguiente vamos a hacer tres cadenetas y vamos a ir haciendo en cada cadeneta y en cada punto alto vamos a hacer puntos altos así de esta manera vamos haciendo puntos altos y en la vuelta 26 y 27 vamos a hacer puntos altos en cada punto alto es decir que vamos a hacer tres vueltas de puro punto alto la 25 26 y 27 ya que tenemos tejidas las vueltas 25 26 y 27 con puntos altos ahora vamos a hacer la vuelta número 28 para la vuelta número 28 vamos a realizar 17 puntos altos lo que haremos será tejer tres cadenetas una dos tres y esto ya sería como si fuera un punto alto y tenemos dos puntos altos, y así iremos haciendo 17. Ya realizados los 17 puntos altos, vamos a añadir 60 cadenetas, es decir, vamos a hacer 60 cadenetas: 1, 2, 3, 4, 5. Una vez realizadas las 60 cadenetas, vamos a contar ahora unos 20 puntos altos que contaremos a partir de aquí. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y en el número 21 vamos a añadir lo que serían nuestras cadenetas, pero haciendo. Un punto alto, es decir, vamos a hacer un punto alto en, en el punto alto número 21. Así, y así ya comenzaremos nuestra asa de nuestro bolso. Ahora vamos a realizar 34 puntos altos contando este también. Una, dos, tres, una vez que ya tenemos lo que serían los treinta y cuatro puntos altos, vamos a realizar nuevamente sesenta puntos de cadena. Ya que hemos terminado los 60 puntos de cadena, pues vamos a hacer nuevamente como el anterior, vamos a contar lo que serían 20 puntos altos, ya tengo aquí contado, y en el número 21, pues vamos a hacer nuestro punto alto, es decir, vamos a unir estos puntos cadena con nuestro bolso para así tener la asa. quito lo que sería el ganchito y continuamos tejiendo nuestros puntos altos ahora haremos 17 es decir más este serán 17 puntos altos 16 y este sería 17 y cerramos lo que sería nuestra vuelta ahora vamos a nuevamente a elevar con tres puntos cadeneta en esta vuelta en la vuelta 29, pues vamos a hacer nuevamente puntos altos por toda la vuelta, incluyendo incluso lo que serían las cadenetas. Es decir, hacemos por todos los puntos altos, puntos altos, pero también en las cadenetas. Es decir, vemos y vamos haciendo de una en una en cada una de las cadenetas. Vamos a ir haciendo de esta manera puntos altos. Y así iremos haciendo en toda nuestra vuelta número 29. Y en la vuelta número 30, igual, serán todos con punto alto. Como pueden ver, yo ya tengo lo que sería la vuelta número 30. Y así quedan en las asas. Estamos acabando eso, lo que sería la vuelta número 30. Lo que quería que vieran es cómo es que vamos a rematar. Seguimos haciendo nuestros puntos altos hasta terminar lo que sería la vuelta número 30. Realizamos nuestra terminación, que me faltaban pues pocos puntitos, y pues para terminar vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir al principio de nuestra vuelta, es decir, a la cadeneta número 3. Cogemos presilla y sacamos por ambos así de esta manera. Y luego, pues vamos a estirar así de esta manera. En la lana, un trocito, la cortamos, quitamos ya nuestra lana y lo que haremos será este trocito de hilo o lana, pues vamos a ir escondiéndolo cadeneta por cadeneta, es decir, introducimos así el ganchillo, cogemos nuestro hilo o lana y vamos así haciendo como si fuera un zigzag y vamos escondiendo el resto de nuestro hilo o lana. Y ya estaría listo nuestro bolsito. Espero eso, que lo realicen, que lo hagan, ya que es fácil de hacer. Y bueno, espero que les haya gustado mucho la idea. Yo me despido hasta otro vídeo. Adiós.